フフフフフ。 Bienvenidos al retroactivo podcast número 36, ¿cierto? Estamos aquí con Enric. ¿Enric? <laughs> y con Tony. ¿Qué tal? Tony? ¿Cómo estáis? Ya estamos aquí otra vez todos reunidos, ya he vuelto y me consta que habéis estado haciendo podcast ahí sin mí. No sé de qué estás hablando. Y me consta que se está haciendo ahí muchas cosas. Han hecho podcast sin fallos técnicos, no como hoy. Exacto, y además habéis, habéis estado ahí súper bien, súper tranquilos. Se ha intentado igualarte, no sé si llegamos a hacerlo bien. Habéis intentado hablar solo sin dejar hablar a los demás. Lo hemos intentado, pero no, no, no hemos podido. No. <laughs> bueno, el tema es que estamos aquí otra vez todos reunidos y vamos a contar de nuevo una historia muy interesante. Esta vez vamos a contar la historia de uno de los que se consideran para. Claro. ¿Te has olvidado? Me he olvidado. ¿De que De la presentación de Porque los no solo técnicos. Solo los tres, de los técnicos. Hay? No se me ocurre nadie más, ¿eh? Así alguien que se pueda equivocar con los cables y tengo que empezar? Pues no sé. No. Eh, no que te ha buceado? <risa> sí. <risa> bueno, eh. <laughs> Hacemos otra vez. Venga. Venga. Claro. No, yo, yo quería que, que lo dijeras, no, no, o sea, no parar del todo la. Ah, pues grabación. seguimos, pues seguimos. Ah, dale, tú me estás hablando del. De, ¿Cómo claro. se llama aquel? Ese que está siempre sentado, ese de ahí. El que nos critica desde el otro lado. El moreno. Ese que tiene una alarma después de la hora se convierte en monstruo. Exacto, se convierte en hombre lobo. No será sé, el Joaquín, el chim. El chimo soft. El chimo. El, chim. el, el chimo persona, amigo del Milla. La persona más odiada en el chat de retractivos. Sí. No, tenemos que decir que si no fuese por Chim, no tendríamos. No eh, se nos oiría. No tendríamos disfraces, no tendríamos personajes sorpresa, no tendríamos decorados, no tendríamos biombos. Bueno, pero en no adelante es nada. <risa> 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 bueno, hemos tenido personajes sorpresa siempre, ¿no? Sí. Y hemos tenido biombos toda la vida, de Dios, sí, desde sí, que Chim sí. está aquí en el podcast. Sí, sí. Eh, de hecho, el día que Chim no esté en el podcast, el día que Chim no esté en el podcast, va a ser muy parecido al día en el que nuestro personaje del que vamos a hablar hoy no esté en Nintendo. No sé si esta no sé si esto que acabamos de decir le vale ya a alguien para saber de quién vamos a hablar hoy. De hecho Chime es como Yuzuki. Pero pero menos Sega donde está Sega, pues ya está. Pero, pero en Nintendo. Bueno, ¿qué os parece si empezamos con el podcast, como decíamos? Cuando quieras. Decíamos que vamos a hablar de un personaje que se considera a día de hoy como entre comillas el padre de los videojuegos. Correcto. El de los videojuegos modernos, ¿eh? hay que puntualizar. Sí, porque también tenemos que decir que él, realmente quien se considera el padre de los videojuegos no es esta persona, sino que es Ralph Baer. Eh, pero mucha gente considera que realmente quien, quien nos ha traído los videojuegos tal y como los conocemos hoy es Shigeru Miyamoto, que es. Videojuegos modernos, ¿eh? o sea. Uh aparte de, de lo que sería Space Invaders a, anterior, digamos, uh -huh. es modernos, es la parte más hacia adelante. Más orientados a, al usuario doméstico de casa, ¿no? Mm. Podemos decir que Shigeru Miyamoto se encontró la industria en marcha, ya, ya había empezado cuando él llegó a, a esta industria, pero él fue quien la, quien la ha reinventado y quien casi casi la ha ido dirigiendo eh, con todo el trabajo y con toda su trayectoria trabajando en Nintendo. Y que muchos de los juegos que conocemos incluso a día de hoy beben y respiran muchas de las ideas que él ya llevó a cabo en juegos anteriores. Así es. Hoy vamos a recorrer la historia de, de esta persona, Shigeru Miyamoto, y vamos a ver un poquito de todo lo que estamos hablando, porque esto a, es anterior, digamos, es movernos, la parte más hacia adelante. Creo que, creo que hemos tenido una interferencia más curiosa porque hemos sido nosotros mismos <laughs> hace un minuto. <laughs> hemos tenido un View, ¿no? <laughs> en directo, además. <laughs> bueno, vamos a empezar si queréis. Tony, Enric. Eh, um, como siempre hacemos en este podcast, empezamos lanzando un año al aire que coincide con el principio de todo el, 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 el tema que vamos a tratar hoy. Vuelves de Japón, vuelves al podcast y volvemos a los viajes en el tiempo. <laughs> no, que, que yo creo que también lo habéis estado haciendo vosotros. Bueno, un, poquito, años, un poquito, un ¿eh? poquito. Sí, sí, bueno, sí, la, sí. el año con el que empezamos el podcast de hoy es nada menos que 1952. Vale, ¿Qué sucede en este año? En este año nace nuestro personaje, nace Shigeru Miyamoto. En, en un ambiente bastante distinto al que a lo mejor muchos podríamos pensar de quién sería el futuro padre de los videojuegos. ¿no? Eh, para nada vivió en una casa rodeada de consolas, ni mucho menos. Ni ah, siquiera, ¿Había consolas en aquella época? No había, no había consolas, no había ni siquiera videojuegos todavía en aquel momento. Eh, de hecho, por no haber, en casa de Siguero Miyamoto dicen que no tenía ni televisión. Eh, Todo esto ha ah, sumado a que sus padres eran profesores y que tuvo una educación un poco bastante estricta por ahí. Me ha parecido oír un ruido. Sí, yo también lo he oído. ¿no? Chimo, por favor, este ruido. Pues, no es, da un poco de mal rollo eh. también, es de lo, chimo. también hay que decirlo este ruido. Bueno, sigamos. Sí, sí, sí. sí. Este, este, este niño en, que a, al nacer se encontró pues un poco en este ambiente y tenía la suerte de que al menos fuera de casa pues tenía eh, cuatro, cuatro, bosques y cuatro sitios interesantes donde él se recreaba y le bueno, gustaba... por, porque él es de Kioto pero no Kioto más rural, ¿no? La parte más rural. Uh -huh. Él salía de casa se, y se iba al bosque, se iba a pasear, se iba por allí, por allá, y él mismo estaba, estaba así de flipado. El mismo, mientras paseaba, se encontraba un bosque. Ya el mismo ya se imaginaba cosas de que, pues este sendero me va a llevar a mil y una aventuras. Y después de la montaña me encuentro un, un río y el río este, para mí es, dentro podría haber un monstruo, podría haber tal cosa. Eh, dice, él siempre comenta también que en, en las entrevistas que una vez encontró una cueva, encontró un agujero. Al principio no sabía muy bien qué era eso, después de investigar resultó que era una cueva, eh, le causó tanto impacto que al final decidió irse a su casa y pensárselo dos veces si, si volver a esa cueva o no. Al final el día siguiente volvió con una, con una lámpara para meterse en la cueva, luego encontró que la cueva tenía un pasaje hacia otra, hacia otra galería. Al final eh, él vivía todas estas historias, eh, era su manera de pasárselo bien y como vamos a ver... Siempre, en su carrera como diseñador de videojuegos, siempre ha tenido muy presente el trasladar todas estas experiencias, experiencias que a él le, le hacían eh, divertirse, trasladarlas al mundo del videojuego. Eh, de hecho, muchas de las cosas que tenemos en, en videojuegos de Shigeru eh, Miyamoto eh, las la podemos reflejar perfectamente bien en, en, en otros juegos. Por ejemplo, eh, de camino a, a, a su casa siempre había un perro que estaba atado, en un, a, un vecino tiene un perro atado siempre, que le daba mucho miedo y el perro intentaba morderle, pero como estaba atado no, nunca podía llegar a, a, a él. ¿no? Esto al final eh, se convirtió en un personaje que es el, el Chain o, o el Chomp. Eh, de los juegos de Nintendo, que son, es esta bola negra que siempre está atada, que intenta, que intenta morderte, pero que al estar siempre atada no sé qué te acerques mucho, nunca te puede hacer nada. ¿eh? Siempre lo vemos, en, sobre todo en los Marios. El Mario 64 uh -huh. estaba muy presente. De hecho, había una prueba en la que ganabas una estrella liberando a ese perro uh -huh. de, de un palo de madera donde estaba atado. Uh -huh. Bueno, pues eh, su vida se, se, se sucedía de esta manera. Él siempre eh, intentaba. Eh, ...pasárselo bien en, en, con, con el entorno que le rodeaba... ...de hecho una de sus aficiones era hacer pasar bien a la gente que le rodeaba a él también... ...llegaba a hacerse marionetas y hacía... Eh, ...con las marionetas hacía teatro para los amigos que venían a su casa a jugar... ...siempre estaba pensando en jugar, eh, sus padres a eso le, les preocupó bastante de siempre... ...luego también siempre estaba pensando en, en dibujar también, le encantaba dibujar... ...mientras estudiaba realmente la mayor parte del tiempo se la pasaba dibujando... Así hasta que tuvo que decidirse en, en, en un momento de su vida eh, qué carrera tomar y se le plantearon dos carreras, la de seguir con el tema del dibujo que tanto le gustaba, hacer la carrera de, de dibujante de anime, mangaka, o eh, algo ya más profesional como el diseño industrial. Tuvo un poco de dudas, pero al final, por miedo a no estar preparado para la parte de dibujo, decidió decantarse por el diseño industrial. Así, en, en el 75, se termina graduando y sale de la universidad sin tener muy claro ni siquiera si, si quería hacer videojuegos todavía. Él lo que quería hacer era diseñar juguetes, hacer juguetes para que la gente se lo pasase bien con eso. Con 24 años, su padre. Otra, otra interferencia. Ha vuelto a pasar, el, el sonido está raro. Con 24 años de edad, en el 77, su padre era amigo de Hiroshi Yamauchi, que por aquel entonces, Hiroshi Yamauchi era el presidente de Nintendo. Entonces, eh, gracias a, a una cita que consiguió concertar su padre, eh, sigue yamamoto llama Moto y Hiroshi llama Uchi. No bueno vamos efecto. a poder hacer muy bien el post. Tenemos pero... muchas interferencias. Eh, yo y... ¿Es el sistema ¿Hay de Twitter, ¿no? no? El que, el que implantamos. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Me oye alguien? Hola. ¿Lo estáis escuchando? ¿qué, pues, sí, ¿qué tenemos alguna, un wi aquí en la mesa. Voz? Sí. Hol hola. ¿Quién eres? Hola. Hola. ¿Quién hay al otro lado? ¿Con quién, ¿Con quién estoy hablando? Pues conmigo, conmigo. ¿Estás hablando conmigo? Pero esto. Eh, señor Migo, está en medio de un podcast en directo. Por favor, no, no interrumpa. Podcast? ¿Eso qué es? es un podcast? Yo. ¿Un podcast? ¿Un programa de internet? <laughs> ¿Un ¿Programa de internet? Un ¿Programa de internet? ¿Por qué no estás llamando? Estamos aquí haciendo una cosa seria, señor. A ver, que yo, yo estoy aquí. Estoy en un zulo. No, no sé muy bien. ¿Dónde estoy? Estoy aquí con un walkie-talkie que he modificado con una lata de sardinas. ¿Y os puedo oír? ¿Os puedo oír? <laughs> sí, sí, te oímos, te oímos, pero qué nos estás pillando aquí en medio de un podcast, estamos hablando de tecnología y nos está llamando un walkie-talkie que, que no sabemos por qué tenemos un walkie-talkie en la mesa y ha sonado y es usted y nos está interrumpiendo, no sé si quieres saber alguna cosa del podcast o qué. Pues, pues no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ha, ha dicho que está en un zulo. ¿En un zulo? Sí, estoy en un zulo. Con un guaquita aquí. Con un guaquita aquí. <laughs> Calla mamá, que estoy hablando con unos amigos. Ah, que también está su madre allí. No, no, que vas, estoy solo. <risa> <risa> estoy solo, estoy solo. No sé por qué dices que estoy con mi madre. Cuando entro en el zulo, pregúntale si está bien y si está bien seguimos. <laughs> sí, estoy bien, estoy perfecto. si sí, es mi zulo este. Es mi zulo. Yo entré, entré en este zulo... No me acuerdo, no me acuerdo. Años 80, le suena las sombreras la música pop. Michael Jackson. Recuerdo, recuerdo, recuerdo la, la inauguración de la autopista Gijón-Oviedo-Avilés. Eh, Gijón, Oviedo, bueno, Gijón existe no todavía, Oviedo también. Gijón, este señor está muy Oviedo, perdido. Existe todavía, ¿eh? ¿Existe Avilés? Existe Avilés. Debe ser una mega ciudad, ¿no? Por, por lo menos ya, con esa autopista. Creció mucho. Creció mucho. Creció. Creció. Mucho. ¿creció? ¿Creció? ¿En qué? Habla usted en pasado. Usted sí. En pasado? claro. ¿En qué año estamos? Estamos en el 2014. ¿2014? ¿2014? ¿Cuántos Principios, años? Principios, ¿eh? Principios de 2014. ¿Cuántos años han pasado? Pero ¿viste un hombre dónde ha salido? No lo sé. Es que metimos lo del Twitter, el sistema de Twitter nuevo, y desde sí. entonces tenemos funciona? interferencias. Que para Twitter funciona muy bien, pero o sea, veo que ahora. Las interferencias que se estaban oyendo eran era este hombre que intentaba contactar con nosotros. Al parecer. Bueno, eh, dile que si, si, si nos puede esperar un momento que tenemos el podcast y luego le, le ayudamos a salir del zulo. Se, se, ha, se ha cortado, ¿eh? Se ha cortado. Se ha cortado. Bueno, bueno, vamos a seguir. Se habrá quedado sin pila, ¿no? ¿Pero por qué tenemos cosas? un walkie en la mesa? Pregunto. Bueno, este es el sistema que metimos en el, en el último episodio para recibir los tweets. Eh, Tan mal estamos de presupuesto. Es que es inalámbrico. Es que nos quedamos sin papel volador. El papel el volador es caro. Es que es caro. un walkie -tarki. Bueno, continuemos. Bueno, entonces estábamos en el año 77, ¿vale? <coughs> nuestro personaje, nuestro amigo Siguero Miyamoto, tiene 24 años... Eh, ha terminado la carrera y su padre, que es amigo de Hiroshi Yamauchi, le prepara una cita para ver si podemos encontrar un trabajo al niño, a ver si de esta manera podemos hacer que, que sea algo en la vida. Bueno, entonces, eh, Shigeru eh, va a ver al señor Hiroshi, presidente de Nintendo, y le cuenta un poco la situación en la que estaba. Le dice, mira, nosotros estamos ahora empezando a hacer máquinas recreativas para el mercado americano, porque queremos expandirnos, queremos llegar allí. En Estados Unidos el, el mercado de la recreativa está empezando a funcionar bastante bien. Sabéis que ahí estaba Atari, ¿no? Pegándolo súper fuerte con, con el Pong y todo esto. Atari. Y, y además había un montón de máquinas que a raíz del Atari, a raíz del Space Invaders y todos estos, estaban... Eh, sacando juegos que al fin y al cabo todos eran un poco lo mismo, en realidad casi todos eran muy parecidos. ¿no? Todo el mundo estaba explotando ese modelo, ese, ese, ese juego en concreto, porque todavía no se conocía tampoco nada más. Pero, sin embargo, estaban acumulando muchos fracasos en, Atari, en Nintendo. En este intento por, por acercarse al mercado americano, lo que... Parecía que funcionaba en Japón, no conseguían que funcionase igual de bien en Estados Unidos. Entonces, estaban gastando mucho presupuesto y muchos esfuerzos en conseguir dar el salto allí, pero cada vez resultaba más complicado porque tras cada fracaso que acumulaban, más difícil se hacía seguir sacando dinero para volverlo a intentar una y otra vez. Bueno, parece que el sistema de Twitter vuelve a funcionar. A ver... Roberto Herrera nos dice grande Miyamoto se puede decir que uno de los mayores creativos de los videojuegos pero para cuándo un retroactivo del Dios Yusuzuki? también podríamos hacerlo este ¿eh? de hecho bueno que no, no es que pudiésemos es que lo tenemos por ahí apuntado ya más de una vez lo hemos comentado de hacer uno sí sí es otro de los grandes nombres que, de los que tenemos que hablar algún día está, hay pendiente. Mucho que, que también, está, ¿no? está pendiente que contar también está pendiente bueno al final al final eh, Shigeru Miyamoto consigue entrar en Nintendo no para hacer videojuegos, ni mucho menos, le, le tienen un poco para, para diseñar, para hacer dibujos al fin y al cabo. Y empieza haciendo las, los diseños de, de máquinas arcade, todas estas eh, pegatinas que envuelven la máquina arcade por fuera, los manuales, di, dibujos en general. Así es como él empieza dentro de, de Nintendo a trabajar. Es un aprendiz al fin y al cabo y se dedica a hacer ese tipo de cosas. <coughs> eh, en el. En el año eh, 77 ya empezaba a trabajar en todo esto y uno de sus primeros trabajos fue la recreativa Sheriff y la recreativa Space Firebird. Si os fijáis en, en internet, hay fotografías de estas dos recreativas, veis un poco el aspecto que tenían los diseños que hacía Shigeru Miyamoto. No están nada mal, pero bueno, tampoco es una, una obra de arte, al menos como. En el 77, bueno, habría menos variedad que ahora. ¿también? Digamos que no han envejecido muy bien, que en su momento podían ser seguramente súper chulos, pero ahora mismo los ves y dices, bueno, era un aprendiz, ¿no? Sí. Nintendo, en su intento por conseguir entrar en el mercado americano, lanzan el Radar Scope. Esto fue en el 79. Realmente lo ves y dices, sigue siendo otro clon del Space Invaders, que salió un año antes, en el 78, eh, un poco más de lo mismo. Sin embargo, Nintendo estaba bastante segura de que esta vez sí que iban a conseguir meterse en el mercado americano. Hicieron nada menos que, se dice, 2.000, 3.000 máquinas recreativas. Es decir, 2.000 máquinas de estas gigantes que, que están en los bares, las hicieron las ensamblables, las mandaron a todas a Estados Unidos, pensando que se venderían casi, casi solas. Y realmente no fue así, se vendieron muy pocas de estas máquinas. Eh, con lo cual, un, un fracaso más que acarreaba a Nintendo... Un, una traba más para conseguir meterse en el mercado y <coughs> por lo que nos cuentan a Nintendo le costó bastante no meterse en el mercado y empezar a, a, a tener beneficios ganancias y de hecho de hecho el fracaso del Radar Scope ya iba a ser casi casi su último intento pero todavía les quedaba una una bala ahí para para gastar y era la siguiente estaban intentando sí parece que tenemos otras interferencias tenemos interferencias, Hola. a ver. el walkie este funciona bien otra vez. Hola, os estoy escuchando. Otra vez el pesado este. Os estoy escuchando. Pregúntale si está bien, si no está bien, que. Este, Pero está usted bien. Claro, claro. Pero entonces, ¿para qué nos llama? ¿Qué vale, quiere? Para, yo quería deciros que, como os estoy escuchando, que, que yo jugaba al Space Invaders. Ah, vale, vale, <risa> vale. <risa> qué bueno. Jugaba un montón al Space Invaders. Vale, vale. ¿Y no se lleva usted una máquina de estas a, a Zulo al Zulo para fulo? estar todo el día jugando? Aflo. ¿Una máquina de qué? Del Space Invaders. yo no sé qué es eso. Oh Dios. Yo no sé qué es el Space Invaders. ¿Pero no ha dicho usted que estaba jugando al Space Invaders? ¿Qué va? Yo este hombre no tiene un no serio problema cargura. con su memoria. Este hombre no, 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 no carbura bien, ¿eh? Tiene una memoria retro. ¿Y, y sabe quién es Igeru Miyamoto? Eso lo he visto yo en un bote de mayonesa que tengo yo aquí en el Zulo. <laughs> Bueno, pues si está atento, se lo de quién de, es. De momento, si, lo puedes, si esto no lo puedes guardar, luego cuando le saquemos del Zulo y nos lo da esto por eBay, lo vamos a sacar con unas cuantas pesetas. ¿Puedes sacar el Zulo? Sí, ¿Me me sí. Zulo? Me Pero para genial, conseguir porque... el bote de mayonesa este de este porque de me dejé, de Me dejé un kit de montaje de DerNet de fuera. Justamente es que entré con prisa y cerré y ya no pude abrir más. Y me lo dejé fuera. ¿Pero por qué se metió? ¿Por qué se metió en el Zulo? ¿Por qué estamos hablando con este señor? No me acuerdo, porque entré en el Zulo. No me acuerdo, yo creo que. Creo que fue por el, por el Space Invaders. Que Le entró miedo. La, so, la sonda Viking. La sonda Viking. aterrizó en Marte. Han ah, venido los vale, este, Space Invaders. Entre la, ah, entre son la sonda y el Space Invaders, creo que este hombre se pensó que se acercaba al fin del mundo y, y decidió encerrarse ahí dentro, ¿no? Pero aterrizó bien la sonda Viking. Sí. Aterrizó, aterrizó bien. Aterrizó bien aterrizó está bien, está preguntando por usted cada día. Vale, vale, así ya me quedo más tranquilo. Dale el recuerdo. Venga. Portale, porque de todas estoy... maneras, esté atento al, al podcast y conocer a una persona muy importante. Yo no me creo que esté en un zulo, creo que es un stalker. <laughs> no te eh, Bueno, como decíamos, Nintendo le estaba costando mucho entrar en el mercado americano, era su oportunidad para crecer, pero les quedaba una carta más, que era una licencia para el juego de Popeye. Estaban negociando la licencia... Y se les ocurrió a Nintendo decir, bueno, pues si tenemos 3.000, casi tres máquinas aparcadas en Estados Unidos, ¿por qué no conseguimos cerrar esta licencia de Popeye y aprovechamos todo el hardware que tenemos ahí muerto de risa para reprogramarlo de tal manera que nos valga para hacer otro juego muy similar al que tenemos allí, pero con. Es, inspirado en el juego de Popeye. Y dijeron todos, venga, muy buena idea, vamos a hacerlo. Para hacer este juego, eh, Nintendo se lo encargó a la persona que tenían ahí dentro. Casi casi la única persona que estaba preparada para hacer un juego, que a pesar de ser todavía un poco principiante en esto, no tenían muchos más recursos en ese momento. Entonces se lo encargaron a Shigeru Miyamoto. Para Siguero Miyamoto aquello fue una oportunidad de oro, porque él siempre había querido hacer algo grande, algo nuevo, con lo que sorprender al, al mundo con algo muy divertido, con un juguete realmente innovador. Entonces cuando él... Recibe esta propuesta, encantado de la vida, decide ponerse en marcha. Pero Nintendo eh, no se lo encarga solamente a él, se lo encarga a, a Shigeru Miyamoto y además se lo encarga a Gunpei Yokoi. Que Gunpei Yokoi, ya sabéis todos quién es, es el, el futuro, posterior padre de la, de la Game Boy. Él sí que ya llevaba tiempo trabajando en Nintendo. Eh, esta persona había entrado en Nintendo para hacer también un tipo de trabajo que un día fue sorprendido por un jefe, eh, él estaba haciendo un, una especie de brazo robot y a los jefes de Nintendo eso les encantó y con, decidieron cambiarlo de puesto y darle otro tipo de trabajos dentro de Nintendo mucho más interesantes y acordes a su capacidad. Entonces dijeron, cojamos la, las, las ganas de, de seguir un Miyamoto ...para hacer algo completamente nuevo, cojamos la experiencia que tiene Yokoi, vamos a ponerles cuatro programadores y a ver entre los seis. A ver, entre los seis, cuatro cuatro programadores, cuatro programadores. Cuatro, cuatro. es que en aquella época tenemos que recordar que los juegos se hacían así cuatro o cinco programadores en, en, en poco tiempo te hacían un juego. también eran juegos más sencillos y entre cuatro personas o cinco se pueden hacer correctamente ¿no? entonces cogieron a todas estas personas y dijeron vale pues venga sorprendernos eh, al principio tenían un poco de miedo porque cuando cuando siguieron Miyamoto les contaba un poquito lo que querían hacer, lo, que, lo que él quería hacer Aquello se salía completamente de lo que estaban acostumbrados a ver en el mercado, que eran naves espaciales disparando. Eh, lo que, lo que Siguero Miyamoto quería hacer era algo completamente distinto. Pero le dejaron hacer, porque ellos sabían que no podían volver a fracasar con algo igual. Porque todo el mundo estaba haciendo algo igual y ellos venían de hacer algo igual y habían fracasado. Entonces, no les quedaba más remedio que, aunque no terminaban de estar muy seguros de lo que podían hacer, apostar por algo nuevo y ver lo que pasaba. Finalmente, la licencia de Popeye no llegó. Entonces, en lugar de parar el juego, se les ocurrió hacer introducir unos pequeños cambios en el juego. Quien iba a hacer de Brutus terminó siendo un gorila. Quien iba a hacer de Popeye el marinero terminó siendo eh, Jumpman, que era un carpintero. Y quien tenía que hacer de Olivia, pues al final era, era una chica que había que rescatar. Um, Shigeru Miyamoto se había inventado una historia para este juego que era la de que el gorila captura a la chica, huye con la chica, se va a lo alto de un edificio en, en Estados Unidos y entonces el personaje principal, Jumpman, en este caso, tenía que ir escalando hasta llegar al gorila. Cada vez que estaba a punto de coger al gorila, el gorila se volvía a agarrar a la chica y se la llevaba todavía más arriba hasta que al final consigue, consigue salvarla. Este juego introdujo bastantes dificultades y además supuso bastantes eh, retos. Por una parte, los programadores estaban bastantes, al principio bastante nerviosos con este programa porque decían que era muy complejo de programar. No sé si tenéis todos en mente el juego de Donkey Kong, que es el juego del que estamos hablando. Eh, Nos puede parecer muy sencillo ahora, pero en aquel momento era complicadísimo de programar, según los programadores. Sobre todo por el hecho de que tenían que utilizar el mismo hardware que habían utilizado para la máquina anterior, para el radar scope. Todo tenía que haber dentro de 20K y lo que Sigeru Miyamoto proponía parecía que se escapaba por todos lados y aquello no, 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 era, no era posible. ¿No? Finalmente de, lo consiguieron. De hecho, perdón, voy a hacer un inciso en esto. Miyamoto propuso muchas más cosas de las que luego fue Jumpman, pero es que no, técnicamente no se podían hacer. ¿Por qué? De bueno, hecho, lo único que, que consiguieron fue que el personaje saltara. Sí. ...y pudiera llevar un martillo... ...pero él quería muchas más cosas... ...él quería darle Exacto. profundidad a las pantallas... ...quería que fuera todo mucho más complejo... ...pero la tecnología en aquel momento no lo permitía... ...así que bueno, de luego hecho, se vio que... que se, ...se introdujeron cambios importantes ¿no?... ...que luego definirían lo que sería Mario... Sí, sí. ...por ejemplo el, el tema del bigote... ¿no? ...el bigote era para poder eh, resaltar la... ...distinguir la boca y la nariz... La ...creo boca que era... la nariz. Ah. Pero, ...claro, hay que tener en cuenta que en aquel momento por una cuestión de resolución y de colores, era muy difícil hacer algo tan pequeño pero que al mismo tiempo tuviese personalidad y que la gente lo pudiese luego reconocer, ¿no? Bueno, tenemos aquí unos tweets, ¿eh? Ah, ¿sí? Venga. Uh, Roberto Herrera dice, ¿nunca os habéis preguntado la similitud del personaje de Mario con el fontanero que sale en la escena del camarote de los hermanos Marx? ¡Guau, Roberto! ¡Guau! Eh, seguramente tendrá que ver con que los fontaneros en general suelen llevar este tipo de, de uniforme. Entonces, sí que tiene una, una similita, similitud con el personaje. Uh -huh. Sí, sí, sí. Luego a... también nos dice Ernesto García Martínez: ¿sobrevivirá, sobrevivirá Nintendo sin Miyamoto? Sobrevivirá. Ah, esto es importante. ¿eh? Esta noticia, esto podríamos haberlo dejado para el final, pero por si nos olvidamos. A mí me gustaría comentar una cosa. Eh, a día de hoy, si un Miyamoto sigue Nintendo trabajando. Y tiene, en su cabeza tiene un. Un, una idea muy importante que tiene que resolver y es que necesita o está empeñado en conseguir hacer equipos de trabajo que no le necesiten a él. O sea, ahora su, su preocupación es que la gente pueda seguir haciendo videojuegos nuevos sin necesidad de que él esté ahí, de preguntarle cómo, qué opinas o cómo lo harías. Yo tengo dudas de que Nintendo siga bien sin Miyamoto, porque Nintendo sin Miyamoto es lo que ha dejado, lo que lleva al señor Iwata ahora mismo, que es un desastre de, de, de compañía. Ya están destrozando todo lo que entre Yamauchi y Miyamoto crearon. Y bueno, podemos verla ahora mismo en Wii U, por ejemplo, no se vende nada. Y yo, se vendió mucho al principio por lo que era, pero. Yo ahí no puedo estar muy de acuerdo contigo. ¿No? Yo creo que no quiero quitarle import, importancia a Shigeru Miyamoto. Es. es... Es, es verdad que es uno de los padres de los videojuegos, pero creo que a veces le estamos dando más de lo que realmente él puede ser que haya hecho. Que, con esto quiere decir que cuando haces un videojuego no es una persona. Que, que sí es que es verdad que seguir un Villamoto es la cara que todos vemos de, de Nintendo, pero detrás de ahí hay programadores, hay un montón de gente cualificada que sin el trabajo de ellos no salen luego este, este tipo de juegos. Si es cierto... Que Siguero Miyamoto es la persona que consigue mmm, coger todo esto y sacar música de toda esta gente. ¿no? Pero es muy importante también el trabajo que hacen todos los demás. Entonces, eh, precisamente por eso él está tratando de que su figura ya no sea tan importante para que todos puedan seguir haciendo los juegos igual que, que, los, que, que lo hacían cuando él estaba. Entonces, si se va a Shigeru Miyamoto, se va a seguir un Miyamoto, pero queda muchísima gente todavía ahí dentro. Que, 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 que ha aprendido y ha bebido de toda su experiencia y todo su buen hacer, entonces... Ojalá tenga razón. Debería... Deberías... Ojalá porque a mí, a mí personalmente Nintendo me gusta mucho, siempre me ha gustado, pero reconozco que hasta que Miyamoto no da un bombazo, tipo un nuevo Zelda, un nuevo Donkey Kong, Nintendo está por los suelos. O sea, busca mercados alternativos porque con lo que tiene ahora mismo no puede competir con, con la competencia entonces hasta que Miyamoto no da un bombazo que por cierto ahora mismo está investigando en una, una franquicia nueva de la cual no ha dicho nada uh -huh. y se supone que va a ser como su, una especie de despedida pero hasta que Miyamoto no da el bombazo Nintendo está ahí abajo cuando Miyamoto da el bombazo Nintendo se empieza a vender como rosquillas y es, quiero pensar que algún día tendrá otro genio Nintendo uh -huh. pero ahora mismo yo no lo veo no veo a Nintendo sin Miyamoto también es cierto que si un Miyamoto solamente hay uno eso también es verdad pero no creo que la industria. <laughs> la industria no va a desaparecer, pero Nintendo sí. Si... Nintendo puede ser que desaparezca, pero no creo que desaparezca porque desaparece, Siguero Miyamoto. Desaparecerá por muchas otras razones que ya estamos viendo algunas de ellas. Hola, hola. Ah, y tenemos otra vez <laughs> al hombre este. Hola. Decirle algo: que, que llamamos a la policía o pasar el teléfono de que... alguien. Señor del Walkie Talkie, ¿conoce usted al personaje del que hablamos? Pues claro, claro que sí. Soy muy amigo de él. Lo veo cada día por la mañana cuando viene a recoger la leche a mi casa. Casa y Zulo a la vez no me cuadra. ¿eh? ¿De quién? ¿De quiere ¿Me llamó otro? ¿De si Mario? Pero yo no estoy en ningún Zulo. Yo vivo en una vaquería. Este, es, este se está cachondando. Yo vivo en una vaquería. Es un chaval de 13 años. Viene a recoger la leche por la mañana. Este y, es del podcast de la competencia. Y me ordeña ¿no? las vacas. Que es un contento. Usted no será fan Porque de Sega. De... Le llega el aire ahí. ¿Dónde está? Le llega el aire. Puede respirar bien. Bastan bastante, 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 bastante. Tengo aquí aire embotellado. ¿Y Nintendo conoce? Nintendo, Nintendo, Nintendo. Tengo una baraja de cartas de Nintendo. ¿Eh? Tengo una baraja de cartas de Nintendo de mujeres en pelota. Claro, es que lo, que lo que Nintendo hacía al principio era, era cartas. ¿no? Lo que no sé si eran de ese tipo, pero. Sí, sí. Pues eso también, si no, lo puede guardar, porque esto y el bote este tomate que ha dicho antes. Esto mayonesa, nos, de mayonesa. De mayonesa. Esto nos va muy bien a nosotros. De mayonesa. Nos forramos, ¿eh? Nos, con sí. esto nos forramos. Vamos a hacer un trato. Nosotros le, le dejamos que nos llame de vez en cuando, pero todo eso nos lo guarda luego. Vale, pero me voy a abrigar que hace corriente por aquí. Venga. Venga. Y aparecerá cuando pueda. Eh... ¿Podemos volver a la historia de eh... la Sí, vamos a volver. De... Todo, a ver Yo, qué... y, y, y podemos volver donde estábamos en un punto muy interesante, que era cómo evolucionaba este personaje de Young Man. Habíamos dicho que le habían puesto bigote para poder diferenciar la nariz de la boca. Que le habían puesto una gorra, ¿no, Enrique? Para... para el pelo. Para el pelo, porque cuando caía el pelo, eh, Shigeru Miyamoto consideraba que tenía que verse el pelo así... Animado, ¿no? Animado, y como no podían, por cuestión de resolución y todo, mm -hmm. le pusieron una gorra para solucionar ese problema. Y luego también los colores de la ropa. Lleva las mangas de distinto color, porque mientras anda se confundiría el brazo con el tronco y eso haría... Haría parecer que pierde los brazos, que no se le ven bien, entonces dije, decidieron cambiarle los colores. Bueno, hay juegos arcade antiguos que pasaba eso, que se, se mezclaban los píxeles de, de los brazos y la animación, y aquello no se sabía qué era exactamente. Uh -huh. Bueno, eh... este juego, el Donkey Kong, con el que estamos todavía, fue el primer juego en introducir una historia. Quiere decir, hasta ahora los juegos tú metías el dinero en la máquina recreativa. Y de repente ya aparecía la nave y te empezabas a disparar como un loco, sin saber por qué ni a quién. Este juego fue el primero en el que antes de jugar te introducían y te decían, mira, está pasando esto, aquí hay un gorila, aquí hay una chica, el gorila se lleva a la chica y tu trabajo es ir a buscarla. Esto, como jugador, era la primera vez que alguien te lo contaba y a partir de ahí tú empezabas a jugar. Eh, claro, fue algo que el público en ese momento no estaba todavía preparado o no, no conocía en ningún sitio. Y eso también causaba algunas dudas sobre la viabilidad del juego en, en, en muchos momentos y sobre todo también para, para Nintendo América, que no entendía muy bien de este juego que nos mandáis desde Japón, que tenemos que hacer con él. ¿no? Pero hay una cosa muy interesante también en esto y, y es que si bien las ideas de Shigeru Miyamoto a todo el mundo y sobre todo a Nintendo América siempre les parecieron un poco raras eh, por, por lo novedosa que eran y por lo arriesgada que eran también porque si tú ves que todo el mercado hace un tipo de juego lo que esperas es tú hacer más o menos algo parecido pero Shigeru Miyamoto siempre destacaba por hacer algo completamente distinto a lo que el mercado estaba eh, dándole al público en ese momento y hay que destacar yo creo también eh, la figura de del director de Nintendo, que en ese, en ese momento siempre estaba apoyando a Shigeru Miyamoto. Eh, por mucho que Nintendo USA decía esto no nos gusta, esto nos parece muy difícil, esto no lo vemos claro, al final desde Japón la orden siempre era tira para adelante, porque Shigeru Miyamoto está haciendo esto y hasta ahora lo está haciendo todo tan bien que menos confiamos mal. en él. Y menos mal que fue así. Bueno, de hecho luego se, se demostraba ¿no? en el uh -huh. mercado, incluso en, en USA la gente luego se volcaba en, en cada uno de estos juegos. También aprovechamos este momento para decir eh, que Jumpman, que era el nombre que tenía este personaje en el, en el Donkey Kong, mmm, finalmente le cambiaron el nombre, ¿verdad? Le pusieron Mario. ¿Alguien sabe la razón? Bueno, si quieres contarla tú, Enrique, creo que tú la sabes bien también. Bueno, en principio era por el parecido con un encargado de almacén de Estados Unidos, aunque hay, hay un poco de versión poco de versión. Bueno, yo la que, la que he oído y leído es, bueno, sí que se parecía a un encargado de estos y como homenaje, pues, que se llama Mario, Mario Legassi o Mario Legane que, o que, algo así. Que luego veías el, la foto del encargado de este supuesto <laughs> No se parecían en nada. No se parecían en nada Pero bueno, al final, gracias a esa persona pues le cambiaron el nombre, así que lo mismo también le pareció bien el, el nombre y, y a partir de, de este juego, no ya del siguiente, ya lo empezaron a llamar Mario. De hecho, lo de que fuera un fontanero italiano, todo esto fue por, por Miyamoto, porque le vino hacia la cabeza de vamos a hacer un señor que sea italiano. Y es lo que... De fontanero por el traje un poco, para que al sí. principio era carpintero. Es que claro, sin quererlo, al final con los cambios de los colores se dieron cuenta que tenía más aspecto de fontanero que de carpintero. Pues eso Es que pasó de, de marinero, porque en principio era Popeye, pasó de marinero a carpintero y de carpintero finalmente... A, a Fontanero. Mira, hay una pregunta para ti que dice, a este muchacho que, estaba, uh, que ha estado en Japón, le preguntaría cómo es considerado en Japón y cómo fuera de Japón a Miyamoto. Uh, bueno, que, que tú que estuviste en Tierras Niponas. Y también, bueno, aprovecha para sugerir también a un retractivo, un podcast de Yuzuzuki. De Yuzuzuki, Yu hemos de hacer un podcast, sin falta, sin falta. Eh, Shigeru Miyamoto es muy famoso en Japón. es muy famoso. Él se. Eh, se cambió de casa para poder estar cerca de, de Nintendo. Además, eh, se llegó a casar con una persona que trabajaba en Nintendo y ahora tiene dos hijos y ve todavía con ella. Eh, es. Al principio, el, bueno, siempre le ha gustado ir en bicicleta de su casa al trabajo. Al final en la empresa le dijeron, eres más importante, mejor que te llevemos en coche todos los días. Y ahora, ahora ya, no, ya no lleva la bici, le, le, le llevan al trabajo todos los días. Y, y es muy famoso, hay gente que le, que le reconoce. Bueno, fuera de Estados Unidos lo, lo han llamado hasta el Spielberg del cine, ¿no? El, de los videojuegos. De los videojuegos. El, el Spielberg de los videojuegos. El Walt Disney también. También. El, el Walt Disney el, el, el de, Walt... de los videojuegos. Sí, sí, sí. sí. Es que es, es reconocido tanto dentro como, como fuera de Japón. Bueno, entonces seguimos avanzando. Eh, después de todo esto que tenemos, tenemos así que podamos destacar, porque no vamos a poder repasar todos los juegos, porque ya veis al ritmo que vamos y con los detalles que nos gustaría contaros es imposible. Pero vamos a ir avanzando poco a poco en los que consideramos más importantes o más eh, relevantes de su trabajo. En el 83 tenemos el Mario Bros. El Mario Bros. ¿vale? El Mario Bros. También supuso un montón de, de, de mejoras y novedades en, en la historia de Mario. Bueno, si, si me permites, un, un tweet que acaba de poner Guillem 184, que dice: Wii U a día de hoy ha vendido menos que Dreamcast al final de su vida. Eso es importante, pues, lo que comentábamos antes, de que Miyamoto le da vida a la consola, pero no sé qué pasará cuando no esté. Porque bueno, Dreamcast, la pobre, vendió poco, pero que Wii U ya ha vendido menos es bastante, bastante grave. Es bastante preocupante. <coughs> Eh, bueno, retomando esto, en el Mario Bros., porque vamos un poco lentos creo, ¿eh? sí, sí, no. en el A Mario recuerdo. Bros aparece un personaje nuevo que es Luigi. Eh, Miyamoto quería un segundo personaje en este juego, quería que fuesen dos jugadores. Y tenían un problema, un problema técnico, y es que la máquina no daba para hacer un segundo sprite, un segundo dibujito, por problemas de colores, por problemas de espacio, eh, por problemas de resolución, al final no podían hacer un se segundo. Entonces dijeron, pues cojamos el mismo personaje. Le cambiamos solamente el color de la ropa y ya tenemos el segundo personaje. Entonces, al final, se dieron cuenta que realmente era el mismo sprite. Y si era el mismo sprite, significaba qué? Que eran gemelos. Por eso eh, decidieron que fuese gemelo, porque sin la máquina realmente no daba para hacer una persona distinta. Eh, luego, ya que fuese siempre más pequeñito y más rápido todo eso, eso ya fue secundario. Pero fue la razón por la que Luigi es, es el hermano de Mario. De hecho. Eh, Sigiro Miyamoto dice que parte de su trabajo es este. Parte de su trabajo, como diseñador de videojuegos, es enfrentarse a los problemas técnicos que hay, a las limitaciones que tiene cada consola, cada hardware, y utilizar eso como una, como una mejora, ¿no? construir algo a partir de, de una limitación. Entonces. Eh, Cosas como esta que hemos visto, de pues oye, pues si no podemos animar el pelo, pongamos una gorra. Si no podemos dibujar la boca bien separada de la nariz, pongámosle un bigote y con esto lo arreglamos. El caso de, de Luigi, por ejemplo, todo siempre es un poco aprovechar estas limitaciones. El, el objetivo de este juego es muy sencillo, es simplemente ir eliminando todos los personajes que aparecen en cada una de las fases. Eh, aquí también se introduce una cosa que luego veremos en muchos Mario's, que es el concepto de matar a los enemigos golpeándolos. Vale. Eh, en este caso se, se decía eh, una manera de matar al, a los personajes eh, sería, pues esto, no golpeándolos por abajo, entonces el personaje se vuelca y ahí ya lo hemos eliminado. Pero se dieron cuenta que era una manera demasiado fácil de matar a un personaje. Uno de los programadores dijo: ¿y si hacemos que cuando le golpeas, se dé la vuelta, pero que luego tengas que ir allí y dar una patada para terminar de matarlo. Y, así, y esto es lo que luego hemos visto en muchísimos juegos de, de Mario. Sí, bueno, al final lo resumieron a, a saltar encima del enemigo, excepto en el Super Mario Bros. 2, la versión americana. Que sí que saltabas encima del enemigo, luego lo agarrabas y luego lo tirabas. Lo lanzabas. ¿eh? Eso era, era un poco extraño todo. Uh -huh. ah, ya que hablamos de movimientos curiosos, me gustaría sí. resaltar que mucha gente. Bueno, esto lo, lo ves en internet y es, es una curiosidad. Decían que Mario golpeaba con la cabeza en los bloques y no es así realmente. O sea, si te fijas, lanzabas. si haces un zoom súper grande en el sprite, se ve el puño. Porque golpea con el puño, porque si le tira con la cabeza, pobre Mario, ¿no? <laughs> Hablando de eso también, eh, hay hay no sé dónde lo vi, hay un blog súper interesante donde te pone la primera pantalla capturada del Super Mario. Cuando lleguemos a él luego lo veremos también. La pantalla del Super Mario, ¿cómo está cada bloque? Recordáis, ¿no? Que empiezas a ir al lado del castillo, tienes que dirigirte hacia la derecha y ahí empiezan las, la, primera, la, la primera fila de bloques, que es donde te aparece la primera seta, que te la come, te, te haces grande, todo eso. Esos, esos cinco o seis primeros bloques realmente es un manual de cómo se juega al Mario. El hecho, el hecho de que, por ejemplo, la pantalla empieza con el Mario a la izquierda y los bloques a la derecha, eso ya es un manual. Porque eso te está indicando al usuario que tienes que... el juego va a ser ir hacia la derecha. Para, para ir avanzando en él. Eh, entonces, claro, ya te obliga a ir hacia la derecha para coger el bloque. El primer bloque eh, tiene un interrogante que al saltar sobre él ya ves que, te, que, que los bloques sirven para claro, coger. Guía, guía al jugador a lo que tiene que hacer para que lo descubra él. Claro, la primera seta, al, el, la manera en la que sale la seta, que es yéndose hacia la derecha, rebotando una pared y viniendo hacia ti, es muy difícil que no te la comas. Es muy difícil esquivarla, con lo cual entiendes que esa seta te la, la has de coger para hacerte grande. Eh, una vez que te has hecho grande el siguiente bloque, intentas volver a, a, a golpearlo para ver qué sale y esa vez lo rompes. Entonces entiendes que cuando eres grande los bloques los puedes romper. Esos seis, siete primeros bloques realmente es un manual perfectamente diseñado para que a partir de ahí el resto del juego ya sepas cómo se, cómo se juega, sin leer ningún manual, sin ningún texto que te explique nada de lo que tienes que hacer. Porque también tenemos que recordar que juegos como ese todavía no estábamos acostumbrados a verlos en el, en el mercado. Alguien nos tenía que explicar cómo funcionaba. Y, y es tan genial este hombre que consiguió hacer ese manual en tres movimientos y dos saltos. Todo el mundo sabía ya cómo jugar a Super Mario Bros. Vamos a, vamos a seguir. Bueno, de hecho, lo, todo eso lo diseñaba él en una carpeta, en un, en un folio de, de cuadros, y ahí él dibujaba cómo tenía que ser todo el proceso. Y bueno, en sus entrevistas siempre se han enseñado ¿no? los cuadernos con las, las hojas de cuadros, dibujada, cómo, cómo salta, cómo cae, el tamaño de todo. Y la verdad es que es calculador y, y bueno, es un genio, un genio. Lo uh -huh. inventó él. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos hablando ahora del Mario Bros, y el Mario Bros consiguió. Vender, hasta la fecha se han llegado a vender un mi, más de 1.600.000 copias de este juego. Tal fue el éxito de este juego en el año 83 que un año después, en el 84, ya le hicieron un equipo solamente para seguir un Miyamoto. Es el, el famoso Nintendo EAD, Nintendo Entertainment Analysis and Development. Es un grupo. Pero ahora es un edificio. Ahora es un edificio. Es ¿sabes? un edificio entero ahora. Wow. Y además creo que se ha dividido ¿no? en distintos grupos. Sí, sí es, espectacular, es uh -huh. espectacular. Bueno, pues encabezado por Shigeru Miyamoto y por Takashi Tezuka, que fue quien, con quien estuvo trabajando en todos los juegos anteriores, eh, al fin y al cabo este, este equipo de Nintendo EAD ha sido lo, los padres de todo lo que vamos a ver a partir de ahora de Nintendo. Realmente los juegos más grandes que salen ahora, todos salen de, de manos de Nintendo EAD, de este, de este equipo que se organiza a raíz de, de los primeros éxitos que está acumulando Shigeru Miyamoto dentro de Nintendo y eh, vamos a ver los primeros ya en el 85 solamente un año después aparece Super Mario Bros que es del que estamos hablando ahora eh, fue durante dos décadas el juego más vendido de la historia 40 millones de copias nada menos eh, Super Mario Bros cómo nace pues una una de las cosas que hemos visto al principio no es que eh, Shigeru Miyamoto siempre ha tratado de trasladar todas sus experiencias de pequeñito a los videojuegos. Y en este caso, él, en sus trayectos en tren en Japón, siempre se imaginaba, mirar por la ventana, se imaginaba a él en el, en el paisaje saltando entre los edificios y las montañas por donde el tren le iba conduciendo. ¿no? Entonces, su idea era esta, la de un scroll horizontal donde hay un personaje que va saltando los obstáculos. Eh, Super Mario Bros. ya todos lo, lo conocemos, así de scroll lineal. Eh, en este juego introdujeron... La, la estrella está para hacerte invencible. Era un concepto muy interesante para seguir un Miyamoto, porque decía: lo normal en este juego es que la gente huye de, de, de aquello que le puede hacer daño, ¿no? aquello que le puede matar, a, aquello donde puede quedar atrapado. Sin embargo, el proporcionar al usuario durante un momento la estrella de invencibilidad, causa el efecto to totalmente contrario, que es al, al verte invencible, a lo que tiendes es a correr y empezar a romperlo todo. Todo lo que te hacía daño a antes y huías de él, ahora vas a perseguirlo y a buscarlo. ¿no? Entonces, este contraste a él le parecía muy interesante, por eso también lo introdujeron en el juego y le costó, porque dentro de Nintendo no pensaba la gente que, que aquello no era una buena idea. Al contrario, pensaban, estamos, la gente no quiere jugar una cosa en la que de repente ahora puedes matar a cualquiera, puedes romperlo todo. Y para encontrar un acuerdo... Dije, dijo, sigue mi humillamiento, vale, pues vamos a hacer que aunque seas invencible, aún así te puedas caer por un agujero y morir. Y así consiguió convencer al equipo y, con, y poner, las, poner la estrella. Eres invencible, pero no inmortal, ¿no? Exacto. Al mismo tiempo, mientras hacían Super Mario Bros. dentro de Nintendo, hacían otro juego más, The Legend of Zelda. Ay. Yep. Eso es un Twitter. Este, ¿Este ruido también es el, el señor ese que nos llama por el walkie o es otro ruido? El señor este creo que es más una interferencia y esto parece más un aviso de, de mensajitos de Twitter. Y YouTube. Ah, sí, A efectivamente. Ver. Pues leele. Eso, eso es un walkie creo. Y ahora es walkie se nos junta todo, ¿eh? Madre mía. Que no, que soy yo. Hostia, el esto otra vez. El señor este de la mayonesa. Bueno, Atiéndele porque cada vez que nos llama encontramos alguna cosa que nos puede servir para el podcast. A ver, aquí estamos. Díganos, señor, ¿qué, qué le parece el podcast? Está está muy bien, aunque no sé muy bien, aunque son pocas, pero una cosa, habláis de gente japonesa todo el rato porque dominan el mundo, ¿no? Sí, al final Atari dominó el mundo, ¿no? no, no viste la película de Blade Runner? Exacto. ¿Qué? No, ah, no la claro, no, no he visto, ¿no? Lo Blade visto, Runner no la ha no visto. No Se no no ha perdido no. usted un peliculón. Bueno, no. hoy no escenado, En el planeta no. entero hoy triunfa no Atari y todo el mundo habla chino y japonés, es una mezcla de ambos. Sí. Le recomiendo que salga al exterior y disfrute. Y que se haga de club Nintendo. ¿Tiene alguna pregunta, por cierto? Pues igual salgo, ¿eh? Igual salgo, ¿no? <laughs> pruébelo que aún aún no hay radiación. Pruébelo. Crea a ver, ahí. Tenemos un tenemos un mensaje aquí de Adrián Fernández. Sí. Dice: si Nintendo sigue sacando consolas limitadas en hard, difíciles de programar y dirigidas principalmente al entorno gamer familiar, no hardcore, ¿cuándo podrá ayudar? Cuánto podrá ayudar Milla a que sobreviva, Milla. <laughs> ¿Qué pasa, Milla? ¿cuánto, vas a poder ayudar? ¿Cuánto podrá ayudar Milla a que sobreviva? Bueno, lo de que son difíciles de programar, yo no estaría tan de acuerdo porque sacan ese decas. Se supone que son sencillos de programar. El problema que tiene Nintendo es que trata muy mal a las third parties, a lo que son compañías externas. Les pone royalties muy altos y, Creo y digamos que... que le pone muros para que solo no quiero a nadie programar para ellos. Por no. esto pasa lo que pasa. Mm, yo creo que ya no tanto, ¿no? Bueno, de hecho, hubo una cancelación de... Hace poco, no recuerdo qué título era, que salió en las otras plataformas y en Nintendo no por culpa de eso mismo. ¿Sí? De, de que Nintendo no se lo puso fácil. Y bueno, y las versiones que ha salido, por ejemplo, el, bat, el último Batman que salió, el de Wii U, la verdad es que se habla muy mal de él. Yo no lo he probado, pero se habla muy mal de él y probablemente todo tenga que ver con la facilidad o dificultad que te dan para acceder al, al sistema, ¿no? Uh -huh. Y Milla, no Milla, mi colega Milla, eh, poder ayudar, hombre, ayuda. Yo creo que con, con lo que los juegos que está que está haciendo él, tipo el nuevo New Super Mario Bros y todos estos. Ayuda, ayuda a algo, pero yo no sé, es cuando se vaya a Miyamoto, lo de antes. No sé qué pasará cuando se vaya Miyamoto. No a Miyamoto. Tengo, no tengo prisa, pero tengo mucha curiosidad por saberlo. A lo mejor lo recogemos en un podcast del futuro aquí. Lo que pasó. Tenemos, le enseñamos español y aquí. Hay que decirle que lo hemos llamado, hoy, pero que no podía venir porque tenía una comunión. <laughs> es el Milla. <laughs> el Milla tenía una comunión. Bueno, vamos a seguir a, a no esperar de que tenga más interferencias. Una cosa, una cosa. Una cosa. Tenemos aquí, igual aquí Una cosa. Díganos. Lo pasaremos bien. Con el Zulo, ¿se siente usted solo? Sí, bastante. Bastante. ¿Podemos, podemos comer juntos aquí, fideos y todo lo que él quiera. ¿Pero no se ha planteado usted salir y salir, ir, ir a verlos y eso? No, mejor que entre. Mejor que entre él. Estaremos mejor. Eh... Que, bueno, aquí hay contaminación, pero no se está mal en el exterior, ¿eh? Mira, ya, ya que este hombre está, lo tenemos en línea ahora mismo, eh, Guillem184 nos envía un tweet A ver, ¿qué dice, no? y dice: Este hombre del Zulo no se ha enterado de que han desenterrado los cartuchos de Atari 2600 de Hostia, no hemos dicho nada de es esto. ¿No, no lo hemos no comentado, es verdad, que hace hace nada, hace una semana o menos, sí, se les sí, sí, unos sí, cartuchos sí. que se enterraron por bueno, que lo que era una leyenda urbana, no estaba muy claro o si sea, aquello sí. era verdad o mentira. ¿no? Una cosa, que, dos, dos preguntas: ¿qué es un tweet y por qué la gente se pone números detrás del nombre? <laughs> 16... o sea, ¿se ¿lleváis un censo de cuántos Guillems hay? Claro. Eh, no, es que este hombre... Lo... Es, es la edad de este hombre. ¿184 años? Sí. sí. ¿Usted cuántos oh, wow. tiene, por cierto? Pues yo tengo la friolera de... no me acuerdo. <laughs> Pero, ¿qué, qué pelazo no acuerdo. que tiene este señor, ¿no?, que nos llama. ¿Y tú cómo se supone que ves al hombre de No, por la voz. Del zulo. Por la voz, me llegó la idea. La voz sugiere que tiene un sí. pelazo. ¿Tiene usted un pelazo, por favor, confírmenoslo? Tengo un pelazo que me lo corta Pero el si señor hace, Vidal Sassoon, solamente si es, ¿Si es que hace, hace voz de, de tener pelazo? Solamente me lo corta el señor Vidal ¿Y que no ¿Y cómo se llama, ya que estamos, ya después de llamar tantas veces, nos gustaría saber su nombre? Pues me llamo. Es que no, no me acuerdo porque como nunca me llamo... En... Bueno, pues le llamaremos Antonio 184. ¿Afonso? No. ¿Evaristo? Se, ¿eh? Se ha cortado. Pues ya, ya lo adivinaremos. Me, me llega un tuit volador porque aún teníamos un poquito de papel de un usuario llamado The Writer. The writer. Que dije, dice que no vio a Mario de marinero, solo de albañil. Bueno, ¿Cómo, cómo? dice que no vio a Mario de marinero, solo de albañil. Bueno, de albañil. Bueno, hay un juego que Mario trabaja en una fábrica de cemento. Sí. ¿Mm? Eh, ah, pues no lo conozco. ¿Cuál es? O sea, es? Mario ha, ha hecho arubaito, como los japoneses hacen arubaito, que cogen ah. así trabajos temporales. En algún momento en el que, que, pues, claro. Doctor Mario, Doctor Doctor Mario, Mario es verdad. Se sacó, Doctor Mario. se sacó un doctorado. Se sacó un doctorado. Y también bueno. tuvo un hotel en propiedad. Bueno, Mario hace piruetas que no hace ni lo del Circo del Sol. Cuidado eh, con Mario. El presidente de Nintendo en este momento eh, venía en un fracaso anterior que era hacer un Love hotel. Un hotel de esos del amor en Japón, Ostras. que tampoco le salió muy bien. Bueno, albañil, yo no lo he visto. Juan Saluda ha visto, así que existe. Eh, bueno, seguimos. Segu seguimos. Sí, como, sigamos. Estamos sigamos. hablando del... Hostia, ya, si no. A... <laughs> Hoy no acabamos. De bueno, ley en Ostella, ¿vale? Año 1986. Eh, este juego, el inicio de, de una saga, como todos sabemos, de una gran saga, como todos sabemos, era se lanzaba con el motivo del, del Famicom Disk System, que, como todos sabéis, es un dispositivo que creo que se comercializó solamente dentro de Japón, que era la disquetera para la Famicom, ¿no? La posibilidad de que ya no jugamos solamente con cartuchos, ahora también con disquets. La ventaja del disquet es que tenía 128K, creo recordar que eran. Y ¡Hola! Ya no solamente podías guardar más información. Me estáis ignorando, eso me cabrea mucho. Ya, dile algo. Eso me cabrea mucho. Hola, buenas. Eh, yo creo que por aquí tiene una pregunta para usted. ¿eh? Roberto Rora le pregunta. Bueno, es que no quiero decir la palabra indigente en directo. Eh, pregunta al indigente: ¿no aterrizó la sonda en Saturno? <laughs> Menos mal que hay gente no en no el sé. chat. No yo no sé nada de esto. No, claro. Usted conoce la Viking y nada más, ¿no? La Viking. La Viking y nada más. Pensé Oiga. que estaba en ruta para Marte, pero no sé si aterrizó o no aterrizó. Bueno, pues eh, Roberto no lo sabe, lo desconoce. Eh... <laughs> Me río porque acabo de ver un tuit ahora que alguien te tuitea diciendo que nos vemos aquí a las 6 en, en el canal de YouTube y son las 7 menos 10. Son las 7 menos 10. Se, no, se nos va el tiempo, sí, ¿eh? se va a empezar a convertir en un hombre lobo dentro de 10 minutos y nosotros vamos por la mitad del podcast. O, o menos. Venga, vamos a avanzar. Comentábamos, de of Zelda, eh, como el lanzamiento del Famicom Disk System, la, el periférico para que a partir de ahora los juegos de Famicom se puedan, eh, puedan contar con 128K y además, algo muy importante, puedas grabar la partida. Cosa que antes en Cartucho no se podía. Tú imagínate terminar el tercer Zelda sin poder guardar la partida. Una de las ventajas de este dispositivo, y gracias a ello el lanzamiento del Zelda era que ibas a poder guardar la partida en él. Eh, como decíamos, se hizo al mismo tiempo que el Super Mario Bros. cuando eran en realidad juegos completamente distintos. Si en el Mario el, nos movíamos en, en Scroll Horizontal, Zelda era algo completamente distinto. Era, tú te podías mover por donde quisieses. De hecho. La finalidad del juego era precisamente esa, que a partir de ahora tú decides qué, qué quieres hacer como jugador. ¿no? Eh, eh, ya no estaba todo marcado, ahora, ahora eres tú el que tienes que comunicarte con la gente, algo que era también muy importante. Siguero Miyamoto quería que aprendieses que a partir de ahora para jugar a este juego tenías que, por una parte, hablar con la gente y tomar tus propias conclusiones a partir de la información que recibías de ellos. De hecho, gracias por, por esta misma razón decidieron que el personaje principal de Zelda no empezase con la espada en la mano, porque la gente ya se, se le haría pegar hostias por ahí. Entonces le quitaron la espada y le obligaron a hablar con, una, con un anciano primero para que te diera la espada. Y ahí entendías que para coger cosas en el juego era importante también hablar con la gente. Curioso, porque todo esto tú ahora lo ves y lo ves como algo normal. Pero tú imagínate... Eh, en una época en la que nada de todo esto todavía se, se, existía, proponer esto, algo así como decir, no, ahora para poder matar a un bicho tienes que primero hablar con una, con una persona que te una espada, ¿cómo se lo toma esto el equipo? Bueno, de hecho eh, Miyamoto para la idea de celda se basó en lo que has contado antes, que se iba por los bosques, paseando, buscando cuevas, encontraba un lago y de hecho en The, The, The Legend of Celda de Nes Tú empiezas el juego que te metes en una cueva para, para que un señor te dé una espada. Mm. Pasas un par de pantallas y te encuentras un lago, luego mm. otra cueva. Y bueno, básicamente él miró hacia atrás y dijo: Esto me gusta, vamos a hacerlo para un juego. Y de hecho, fue el primer, bueno, fue un, la, la aventura. Él te quería meter en una aventura en la que tú tienes que investigar. Que era, que era en cierta medida lo que tú dices, la, su propia aventura. Claro. En realidad, cuando él era pequeño. Eh, una cosa curiosa de este juego es cuando, cuando lo terminaron, se lo enseñaron a Nintendo USA. Al verlo, todavía estaba en japonés, pensaron que era demasiado complicado para los americanos. Eh, incluso a pesar de que se tradujese al inglés, aquello sería tan complicado que los americanos luego no sabrían cómo jugarlo. Yo no sé por qué eh, ha pasado tantas veces que, que Nintendo USA siempre ha pensado. Que, que sus jugadores son como más tontos que los japoneses, ¿no? O, o son ellos los tontos por pensar eso. ¿sí? Sucedió con el Super Mario también. No sé, me imagino que porque el mercado americano estaba más acostumbrado a los juegos más sencillos y a lo mejor proponerles una, una novedad. ¿Que yo me acuerdo. Bueno, tenemos otra Que yo me acuerdo de de hablar con los viejos para que me dieran espadas. No. <laughs> que yo, yo me acuerdo que cada vez que venía un niño yo le daba una espada. Ese viejo era yo. Pero usted forja ¿Es espadas? Usted, ¿es, ¿Es usted el viejo de las espadas? Yo soy el viejo de las espadas. ¡Hostia! ¿Ese viejo era yo? Yo, a niño que venía, espada que le daba. <laughs> Espadazo que le daba. Es usted muy peligroso, ¿eh? Por cierto, tengo que darle una mala noticia. Los Beatles se han separado recientemente. ¿Qué? <laughs> bueno, pero, pero... Pero Elvis está bien, ¿no? El Elvis está... Hombre, ha tenido algunos problemas de sobrepeso, pero ahora ya lo está superando y está mucho mejor. Bueno... Me quedo más tranquilo. Aprovecho la interrupción porque sí. aquí Adrián nos dice Adrián Fernández. ¿Alguien sabe qué harán con los cartuchos de Atari desenterrados? Creo que si salen a la venta alcanzarán un precio que ni se imaginaban cuando los enterraron. Podría ser o, o solo será algo otra cosa vintage. Yo, si va a haber especulación, pues no lo sé. Sí, si, si los sí pusieran en eBay creo que alcanzarían bastante no, precios. de hecho y con la caja rota porque hecho, desde que... cuanto más y cuanto más arena tenga, más caro va a ser. De hecho, desde que los desenterraron claro. a los precios de este cartucho han subido. O sea, si ya hay suficiente especulación, retroespeculación sobre los cartuchos antiguos, pues desde que se desenterraron han aumentado los precios porque hay interés por un, por un juego de mierda. Y menos mal porque los juegos es que es eso que es más malo que el dolor. Pero hay una cosa curiosa y es que yo he visto una, una fotografía de un juego desenterrado pero se supone que era una montaña de juegos, ¿no? Sí, se supone que eran muchos, sí, al final no fueron pero, tantos sí. y además había otros, porque yo he visto centípedes sí, también. Pero estaba ¿por, qué por ahí? No, ¿al ¿al alguien ha visto una fotografía del agujero lleno de juegos? Yo no. En cubos. En cubos. Sí, se ve, se ve en cubos, dice, sí. nos dice Chimoso. Pero, pero no, 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 hay algo raro ahí. Podría ser algo de promoción de. Contando pero, que todo esto lo lleva a Microsoft. Pero si, yo tú, no digo nada. si tú encuentras, si tú encuentras en el desierto, empiezas a excavar y encuentras los juegos, lo primero que haces no es una fotografía de de, de la escena del crimen? Y luego sí, lo metes en cubos y le haces un vídeo si quieres, pero. pero, no, están, están ¿pero ¿Hay una fotografía que se vean esos cubos enterrados con en los juegos? ¿Eso sí? ¿Por qué? Eso es lo que yo he hecho de menos y me parece. Porque a nadie le gusta ver juegos sucios, llenos de arena. No. Y así como son los americanos, te hubieran hecho un documental de no seis horas. Un documental, efectivamente. Bueno, ya pues veremos. seguramente se Michael Murray. A Chin le está saliendo los colmillos. Venga, eh, ¿Dónde estábamos? Bueno, estábamos con Hablamos la Zelda, con ¿no? la ah, gente. Sí, N Nintendo USA dice, uy, qué juego más difícil. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a habilitar un número de teléfono. Vamos a poner en el manual del, del Zelda un número de teléfono y así la gente, como no tenga ni puta idea de cómo se juega esto, nos llamará por teléfono y le ayudaremos. Pusieron un número de teléfono, habilitaron cuatro líneas. Que, que son tontos, pero son buena gente. Sí, eso sí son un poco protectores también, ¿no? Sí, sí. O sea, si tienes un problema con el juego, búscate la vida, tío. Claro, claro. No, no. La gente llamaba por teléfono a, a, a Nintendo América, que es un poco el nacimiento del club Nintendo a partir de aquí. Llamaban allí, y decían, es que no sé cómo coger la espada y decían, pues ve recto. Es que he visto a un señor en un zulo que me ha dado una espada y que no sé hay, una, qué hacer con hay él. un agujero ahí, no hay nada más en la pantalla, ve recto, métete y coge la espada. Ay, muchas gracias, señor Nintendo. Al final tanta gente llamaba que las cuatro líneas se quedaban cortas, tuvieron que poner más líneas, más líneas. Al final pusieron no sé cuántas, 200 líneas, no sé cuántas ponían. Y llegó un momento en el que decían, esto ya... <laughs> Estamos aquí perdiendo un montón de dinero con tanto teléfono. Hicieron la línea de pago, un 906, estos que tenemos nosotros, pero en la versión americana. Y ya por último dijeron: Aún así, aunque la gente paga por llamarnos, no podemos manejar todo esto. Hoy existe una versión que se llama Internet. Eh, vamos a redirigir a toda la gente ya que nos contacten por Internet. Pero todo empezó un poco así, de esta manera y con el juego del Zelda. Nos ven 21 personas, dice Chim. Mola. Gracias a los 21 que nos ven. Y gracias también eh, a la gente que se está animando a escribirnos en el foro de YouTube. ¿eh? Nunca habíamos estado así con, con tanta gente haciéndonos preguntas. Eh, vamos a seguir. Super Mario Bros. 2. Aquí también se lía una buena. En el año 86, Super Mario Bros. 2 exporta a Estados Unidos. Y de nuevo, Estados Unidos dice: ¿Qué es esto tan difícil? Es verdad que era más difícil que el 1. Era bastante difícil. Pero no sí. como para decir: esto tan difícil, los americanos no sabrán cómo se juega. Hey, hazme otro. Una cosa, una cosa, sí. una cosa. Uy, uy, Quera. uy, el señor de, la, de, Esta, de Walkie. Me estoy planteando apagar el Walkie y a tomar por culo del caballero. Llamamos a la, va? Vamos a llamar a la policía. Qué va, esto, esto de a tomar por culo me recuerda cuando trabajaba en un 906, que es de esos que decía tu compañero, y yo atendía las llamadas y me tocaba así. <laughs> Trabajamos en una línea caliente, caballero. Línea caliente, ¿Y por qué no continúa caballero. desde el culo? caballero pues no sé, será porque no tengo teléfono y estoy hablando contigo con un walkie una lata de sardinas ¿cuánta una. batería le queda al walkie talkie este? pues no sé, las sardinas son en escabeche ¿cuánto o sea tiempo que... hace que no sale a la calle a comprar <laughs> batería? <O> sea, <laughs> es como <laughs> una pila alcalina, ¿no? en escabeche duran más que en la en, en escabeche duran muchísimo más porque primero probé con sin escabeche pero no iban bien y luego con escabeche han ido mejor una pregunta, ¿usted era el que molestaba las, el mes pasado? el de las interferencias que se ha quejado la gente es por que Estaba ir. probando, porque... Estaba probando sin, sin escabeche. Pues se ha quejado gente. Se ha quejado gente en el YouTube, que luego le explicaremos lo que es. ¿Y a mí qué me por da las interferencias que estas tan, tan sí. ruidosas. A mí que me importa, si yo no sé ni qué es YouTube ni nada. Por, por favor, no sea usted mal educado, por favor. Por favor, un no, respeto a las 21 personas que nos están viendo. Se ha cortado. Se ha, cortado, se ha cortado. Bueno, <laughs> Super Mario Bros. 2, como decíamos, a Nintendo USA le pareció muy complicado y casi casi le dijeron: Esto es muy difícil, hazme otro. <laughs> y, y, y efectivamente le hicieron otro. Pero no se lo hicieron de cero, cogieron uno que ya tenían hecho. Dijeron: Esto del Yume, Koyo, Dokidoki. Doki, que Pane? además ese juego también está hecho por Miyamoto. Sí, sí, sí. y además es muy bueno. ¿eh? No, no, no le dieron uno cualquiera. Cogieron ese juego, que en realidad es una familia árabe que están en un mundo así fantasía tipo Aladdin, y, y, y cogieron ese, redefinieron los sprites, mejoraron algunas cosas, algunas animaciones en el decorado, cambiaron la presentación, cambiaron el final, le cambiaron el nombre, le llamaron Super Mario Bros. 2 y lo mandaron otra vez para Estados Unidos. Super Mario Bros. USA. Lo tenemos aquí. En Japón se Super Mario Super Bros. Bros. Usa. USA, exacto. Que una cosa, ya que nos saltamos el Super Mario Bros. 2 original japonés, eh, comentar que fue el primer... Super Mario, donde Luigi ya no era igual que Mario, sino que sus saltos eran más largos uh -huh. y el personaje eh, era más difícil de controlar, no era tan, tan amigable al control como Mario, uh -huh. por lo que hacía más difícil usarlo. Y además creo recordar que eh, solo te permitía cambiar de personaje cuando terminaba la fase, o sea que aún más difícil, porque decías, a lo mejor con este me cuesta menos, pues no, hasta que no te la acabes, no puedes cambiar de personaje. Uh -huh. Luego, esto en los levels, que fue la versión esta mejorada que salió para Super Nintendo sí que se podía cambiar el personaje. Bueno, era un inciso para Super Mario japonés. Luego el, el, el público no japonés descubrió el, el verdadero Super Mario Bros. 2, ya, ya era un poco tarde. Mm. Eh, pero bueno, es, por una parte nos podemos sentir engañados porque nos vendieron un Super Mario Bros. 2 que no era Super Mario Bros. 2, era otro juego, pero realmente era un buen juego. Y, y al final, a día de hoy, pues ya podemos jugar a los dos y no, y no, hay, no hay... Super mayor Mario camino. Bros. Usa se llamó, así que los tenemos todos ya. Eh, otro, otro juego que tampoco llegó a gustar a todo el mundo, que hay mucha gente que piensa que es un muy buen juego y otra gente que piensa que es un mal juego, que no hace justicia al original, es el Zelda 2. El Zelda 2, eh, en concreto, una de las cosas por, por el cambio de vista, de, de vista de pájaro a vista lateral. Yo estuve jugando... Perdona que se interrumpa. Sí, sí, no no, no pasa nada. A no que nos molesta. Nada, a que llevar. nos molesta. Si sí, nos sobra que se el tiempo. Tenemos aquí tiempo. tres horas todavía por delante. Es que yo estuve jugando a Super Mario Bros. 2 con Miyamoto. Estaba de beta tester. Y entonces. Miyamoto estaba de beta tester. Entonces le dije entonces le dije: Esto nos mola una mierda, Miyamoto. Milla. Esto es una mierda. Tira millas. Lo único que puedes hacer es ponerle el super delante y el 2, porque si no, no vas a vender nada. Y todo esto en inglés, me imagino. Eh, por, por cierto, señor, sí. señor indigente, uh, Adrián Fernández nos pregunta si formará parte del staff permanente. O sea, ¿usted el mes que viene va a estar por aquí también? ¿Va a estar con el walkie-talkie y las sardinas? Pues no sé, no sé. Depende, depende. ¿Cómo si tiene que... la agenda usted para el mes que viene? Yo si va aquí en Zulo, que me paso todo el día haciendo un montón de cosas. Eh, que si sí, pintando, que si... Sí, Rascando y... con las uñas la pared... Rascando lavándome la cabeza. No, eh, no, creo que se la lave mucho, ¿no? Mira, aprovechando mira... un momentito la pausa, uh, Roberto Herrera dice, la gente dice que le gusta más un celda que otro. Uh, yo me quedo con el link uh, to the past, uh -huh. pero ¿qué celda consideráis el peor? Sí, le voy a responder con un tuit que me acaba de llegar de guien 184. <laughs> dice, Zelda 2 igual ET de Atari 2600. Se ha pasado. Se ha <laughs> sí, pasado, se ha pasado, se ha pasado, huevo. se ha pasado. Se ha pasado un huevo. Eh, a ver, celdas, yo creo que ninguno es malo. No. Cada uno es diferente. Sí, que es verdad que el celda 2 de NES es el, el, el un más poco, diferente, sí. pero yo creo que el peor celda de todos, con diferencia, es el de CDI. Correctísima. Cierto. O sea, es, es basura, basura ponzoñosa. Nintendo les la horrible. licencia, ¿no?, para poder sí. hacer juegos de celda. También hay un Mario, es un sí, el el Mario. Sí, el hotel, también... hotel, hotel Mario. Hotel Hotel es... Hotel Mario. <risa> eh... <risa> bueno, vas a seguir avanzando, que chin está poniendo rojo. Eh, ¿Dónde estábamos? ¿Alguien sabe dónde estábamos? Pues estábamos que entre con, las el interrupciones... Super, con el Super Mario Bros 2 pasado, ya, ya habíamos hablado de él. Vale, Zelda 2, vale. Y en el 88 llega otro de los grandes juegos de Shigeru Miyamoto, que es el Super Mario Bros 3. Uh, dos años de trabajo les llevó a hacer este juego. Es un gran juego, ¿eh? Tiene muchas mejoras con respecto a los otros dos. <laughs> y también tiene muchos bugs. Y parece mentira, parece mentira que siga siendo para la Nintendo. O sea, tú ves este juego y ves el, el Super Mario Bros. 2 y ves que es para la misma consola y, y hay años luz de un juego a otro. Realmente es increíble el trabajo que hicieron, teniendo el mismo hardware. Eh... Bueno, de hecho, como curiosidad, este juego hace una semana no llega. Ha salido un bug que un, ha descubierto un, un equipo de, de desarrolladores, de, bueno, de, de hackers, digamos, de TAS, que es un, una herramienta de, de asistencia para, para hackear los juegos, básicamente. Y se lo han conseguido terminar en tres minutos. 26 años después. 26 años después. Este juego había récords, porque hay gente que se lo acaba de espaldas, con los ojos cerrados, pero es que ahora hay uno que se lo ha acabado en tres minutos, que es eh, espectacular. El ¿Veis el vídeo récord y al final? Creo que eran, el anterior récord creo que eran sobre unos diez minutos y pico. Y mm. lo han pasado a tres, pero aprovechando un book. Claro, es que son los books sí. y con la flauta sí que te lo acababas en diez minutos, pero con el book este son tres minutos. El vídeo es espectacular, mm. es para verlo. Mm. Eh, Vamos a hacer una cosa. A ver qué os parece. Queda, queda poco tiempo. Llegamos al año 90. Nintendo va a lanzar la Super Nintendo. Y yo pregunto, ¿alguien quiere cederle su puesto a nuestro amigo Saturnino? Porque sabemos que él es de Sega. A, a, Sega a matar. Y me gustaría saber qué, qué opina Saturnino de toda esta... Aquí nos estamos un poco flipando con un Miyamoto. Y yo quisiera saber qué opina Saturnino de todo esto yo mismo yo mismo me puedo me, me, me suplo por Saturnino que pues del mismo tamaño una, que yo, más un aplauso menos. para Tony que nos deja gracias, aquí gracias. Os... recibimos a Saturnino a ver qué piensa él de todo esto que está hablando oye oye qué dice de Saturnino nos va a ir un planeta ahí a hablar mira aquí sí. tenemos no, un no, Sala, no. es, es nuestro amigo Saturnino o cómo es la historia es nuestro amigo Saturnino que es, es un especialista en, en una videoconsola que se llama se llamaba Sega Saturn Usted no la conoce, pero yo creo que si sale, si sale del ¿Yo? culo y se pone a jugar, seguro que le gusta la sí, yo tengo uno. un montón de consolas aquí. ¿Cómo que tiene un montón de consolas? A sí, ver, joder. usted no se aclara, ¿eh? Joder, tengo un montón de consolas aquí. Las utilizo cada día para comer, como encima de ellas. Es una mesa perfecta y preciosa. Guardo zapatos dentro. Enrique, <laughs> enrique. No sé, pero ¿por qué nos casáis vosotros dos? O Seríamos un matrimonio perfecto. Yo os veo casados ya, ¿eh? ¿Se ha, no no, le ha gustado, se ha cortado. No le ha gustado, ha lo, no, ha, no le ha gustado lo que no, hemos no. dicho. No le ha gustado. La próxima vez que nos llame le pedimos perdón. Saturnino, ¿cómo estás? Sufriendo, ¿verdad? Bueno, a ver. Estamos aquí hablando demasiado en La verdad es que he venido arrastrado. O sí. sea, me han arrastrado obligado aquí a hablar de algo que no tiene que ver con Sega y lo que es peor, que tiene que ver con Nintendo. Yo te voy a hacer una pregunta, que es una pregunta que tenemos en el foro, de, en el chat de YouTube. Es una pregunta de Bertolicus, a ver si tú la puedes responder. Y dice, es cierto que Nintendo lo está haciendo muy mal últimamente, pero también hay que decir que le están echando mucha basura encima sin razones lógicas. Es criticar por criticar. Usted, Saturnino, como representante del maravilloso mundo Sega, y en concreto Sega Saturn, ¿Qué tiene que decir sobre todo esto que estamos comentando de, del señor Shigeru Miyamoto y su trabajo en el... Ya no voy a decir Nintendo, ¿eh? Su trabajo como diseñador de videojuegos. Bueno, su trabajo como diseñador de videojuegos, vale. Eh, su trabajo dentro de lo que es Nintendo se podría considerar imprescindible, porque mmm, Nintendo hoy en día no se entiende sin Miyamoto cosa que en Sega no hace falta porque en Sega tienen los Team, los AM2, AM3, AM8 que hablas de los grupos de programadores exacto vale. los grupos de programadores que son los que tienen la verdadera importancia o sea no necesitan un Steve Jobs ni un pero Miyamoto pero ese, ese grupo de programadores también está dirigido por sí pero en este caso por ejemplo para Sega el más importante sería Yu Suzuki uh -huh. que sí que se va a hablar de él extensamente y será la panacea porque bueno, como alguien ha dicho, por ahí es Dios, no sé si tanto, pero bueno, en fin, se hablará de él extensamente. Eh, pero no hace falta realmente tener un icono tan grande. Con tal de tener en cuenta a los Team, dices, eh, por ejemplo, saca un juego tal Team y dices, es calidad. O sea, mmm, si AM2 saca un Sega Rally, pues tendría, en teoría, que ser calidad, o al menos lo era. Y no puede ser que seamos nosotros los que lo hemos convertido en un icono. Sí, porque la gente necesita iconos. La gente necesita una persona y tener a alguien a quien seguir. Es, es más fácil. Porque lo que está claro es que no estamos, aquí no estamos diciendo que todos estos juegos eh, los haya hecho directamente seguir un Miyamoto. Pero es, eh, es cierto que es la cara visible, es lo que mucha gente ve. Detrás, detrás de seguir Miyamoto hay un equipo hmm. súper importante sin el cual no se podía sacar ninguno de estos juegos a la calle. Pero es lo que nos, es lo que nos llega a nosotros. Sí, pero ahí está. Cuando él falte, ¿quién quedará? Nos hacen una pregunta. Dicen, sí. Landon850206, ¿cuál es la película que mencionaron de Atari? Blade Runner. Blade Runner, Blade Runner. Ah, Blade Runner vale, antes, cuando hablábamos. Sí, cuando hablábamos con. En Blade, Blade, Runner, con en Blade Runner, que está ambientado en el futuro, ves, lo, ves los logotipos de Atari por la calle. Correcto. En carteles y, y, luminosos en, y en otras películas, no te sabría decir cuál, pero hay otras bueno. películas donde también Atari a, pagaba por poner su publicidad sí, ahí. Atari. A modo de en el futuro... En el futuro, de aquí a cuatro años, con coches voladores. ¿Dónde están <laughs> los coches voladores, por favor? Ahí hay nada, aparcado en la puerta. Sí. Eh, bueno, Saturnino, año 90, Super Nintendo. Super Nintendo, Super Mario World. ¿Jugaste? Vamos uno le estás... Bueno, vamos a ver... <laughs> Me, yo creo... Um, sí, 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 Chin dice que sí, que jugaste. No desde sé si... Control Técnico nos dicen que sí, sí, sí. sí en sí. la intimidad jugó. Pensaba que usted era virgen de SEGA. Bueno. Mmm, puro, pero jugar lo que era jugar, pues... Cogí el mando, hice como que jugaba vale, vale, vale. para agradar ah, a los demás, pero... A ver, aparte del Sonic, pues la verdad es que yo lo siento mucho, pero... Para mí, llegas demasiado. En el mismo año tenemos el, el F0 de Super Nintendo, otro, otra gran obra de Shigeru Miyamoto. Aquí él consiguió eh, otro, otra de sus aficiones, ¿no? que era el, el tema de las, los juegos de carrera y todo esto. Eh, después tendríamos otro más, mucho más interesante, a lo mejor, que es el, en el 92, el Super Mario Kart. Más que más interesante es otro tipo de juego. Aquí, aquí tenemos un Super Mario Kart japonés. Sobre el Super Mario Kart, eh, Shigeru Miyamoto dijo una vez que. Eh, cómo les enfocó este juego a los, a los programadores era vamos a hacer un juego en el que un solo jugador se lo vaya a pasar bien si conseguimos eso cuando sean dos jugadores la diversión se va a multiplicar pero no hagamos un juego pensando directamente en los dos jugadores porque entonces cuando haya un solo jugador ese juego no será suficientemente bueno Has tocado el juego con, con, un juego, con, con, con tus manos. Son luego, luego me corto la mano. Venga, vamos a ir, vamos a ir terminando porque llegamos a la, al límite de nuestro tiempo. Eh, Star Fox, ¿qué podemos decir? Este gran juego también. Otra, otro reto de, de Nintendo al introducir la tecnología de Super FX. Sí, bueno, Panzer Dragon, la verdad es que lo superé ampliamente, <laughs> pero bueno, en fin, vale. Star Fox, de acuerdo, Super Chip FX, me parece muy bien. Venga. Uh, si seguimos un poco más, llegamos al Super Mario World 2, el Yoshi's Island. Yo Yoshi's Island. Eh, aquí también pasa una cosa interesante, y es que antes de este habíamos visto el Donkey Kong Country. Mm -hmm. El Donkey Kong Country hacía uso de los gráficos prerenderizados, ¿verdad? Y aquello pues, causó muchísima, muchísimo interés, mu muchísimo interés en, entre el público. La gente le encantó ese tipo de juego. Sin embargo, eh, Shigeru Miyamoto no estaba tan de acuerdo con este juego. Llegó a decir. Que el Donkey Kong Country demostraba, en de cierta, de cierta manera, que había muchos usuarios que podían a, a los que les podía llegar a gustar un juego por el simple hecho de que tenía buenos gráficos. Aunque la jugabilidad fuese mala, el que los gráficos fuesen bonitos podía ser suficiente para muchos, muchos jugadores. Lógicamente, este tipo de comentarios eh, no, no le hizo mucha gracia a mucha gente. Luego él. En algunas entrevistas lo ha, lo ha desmentido o, la, o le ha quitado un poco de peso, pero es cierto que en, en cierto momento llegó a decir y pensar eso. Eh, los gráficos del Super Mario World 2, si los recordáis, parece que están como dibujados, ¿no? Con pinturitas, con, con lápices. Y... Guillermo nos pregunta una cosa sí. para Saturnino. A ver, ¿qué opinas que ha, uh, de que ahora Sony comparta juegos con Mario? Pues que es algo imposible. Pero a ver, imposible no, eso es algo real o y sea, tangible. A ver, en primer lugar, esto es otra época. En segundo lugar, Sony ha dejado de, de interesarle Japón. En primer lugar porque, eh, si os habéis visto un poco los calendarios, en Japón la PlayStation 4 ha salido en febrero, mientras que en el resto del mundo salió en noviembre, por ahí. O sea, ya ahora mismo, cuando nosotros estamos aquí en Europa esperando ansiosos poder traer un juego de importación, ¿de dónde venía? De Japón. Veíamos a Japón como un icono. ¿Y hoy en día qué es lo que ha pasado? Pues nada, que han pasado directamente de Japón y se han ido a Estados Unidos. O sea, tanto Sony, Microsoft ya no digo nada, pero Sony, que era algo que se supone que era japonés, ahora mismo es más americano que japonés. Otra, otra preguntita sí. que nos dicen aquí. Uh, Roberto real nos pregunta... En concreto a ti, Saturnino. Si Miyamoto tiene un príncipe de Asturias, ¿qué premio le darías a Yusuzuki? Hombre, a Yusuzuki. Le daría un premio en su habitación. Es que no hay premio para darle suficiente, porque Yusuzuki con el grupo M2 creando ese Sega Rally. Por favor, o sea, no te que... toques. ¿Dónde están tus manos? Enseñalas. Déjame volver a, la, a la, la respuesta que dabas antes. Esa rivalidad entre, entre mm. Nintendo y Sega. No puede ser que esa rivalidad... Pero venga más de los usuarios que de la propia Nintendo y Sega. Bueno, de los usuarios, del amplio marketing que se hizo en su tiempo. Correcto el marketing. Eh, pero era un marketing recíproco entre los puede dos. ¿Puede ser que esa rivalidad fuese más por parte de Sega que de Nintendo? Sí, tenían unos anuncios bastante más agresivos que, que Nintendo, porque Nintendo, como ya se sabe, siempre es más mmm, toque familiar, etcétera, etcétera. Y Sega era. Pues un poco más adolescente, o sea, Nintendo era más familiar y se era un poco más adolescente para ya gente un poquito más, digamos, pues de 14, 15 años, ¿no? Y los de Nintendo eran un, un poquito más, más no pequeños, ¿no? Ya 8 años, por ahí anda la cosa, rollo familiar. Venga, vamos a seguir, 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 96, 96, en el... sí. 96. Bueno, otro lanzamiento importante, bueno. a ver, a ver, espera un momento, Nintendo 64, ahora. ¿Qué tenemos que decir Nintendo 64. <laughs> Como decía el niño, Nintendo 64 nos trae a Super Mario 64 y ¿Qué no tenemos por aquí? Podemos decir que también marcó las bases de cómo serían adelante los juegos en 3D. Bueno, los juegos en 3D, la verdad es que ya con Sega Saturn había habido ampliamente un elenco ahí que, que había que había sí, que había sí, pero cómo se tenían que diseñar y, y jugar ¿Cómo se tenían que controlar esos escenarios? ¿Puede ser que las bases de nuevo, Shigeru Miyamoto fuese una de las principales personas que idease esa parte? Bueno, yo creo que más bien fue una continuación de lo que ya había. O sea, no me atrevo a decir que él, mm, personalmente, inventara algo desde cero. Simplemente creo yo que cogió diferentes ideas, por ejemplo, en, en PlayStation, y me tengo que ahora... Eh, limpiar la boca, eh, teníamos al Jumping Flash. Uh -huh. Si alguien se acuerda del conejo aquel que iba saltando por esos vale, mundos. Por que digo, que bueno, eso <laughs> no tiene nada que ver, pero igualmente, eh, Jumping Flash eh, ya tenía mundos en 3D. Super Mario lo que hizo fue ampliarlo. Eso sí, sí que tengo que decir que el cartucho tiene 64 megabits, que son 8 megas, y que en 8 megas pusiera ese juego, pues. Sí que me tengo que... No quitar el sombrero porque soy de Sega, pero sí tengo que decir que tiene muchísimo mérito meter en 8 megas ese juego. También tenemos que decir que el salto de las 2D a las que estamos acostumbrados en los mm. Super Mario a las 3D era un reto. Difícil también para, para Nintendo. O sea, conseguir trasladar la misma experiencia que llevaban en los juegos anteriores mm. a una versión en 3D, de pronto sí de. Era un, era un reto importante que tenían que superar. Eh, pasaron muchos meses pensando en cómo tenían que, que enfocar el juego, dónde tenían que situar las cámaras para que aquello fuese más o menos jugable. Al final eh, lo consiguieron, que duda cabe que lo consiguieron. También está estructurado de manera que en realidad es como sigue siendo, en muchos aspectos, parece, parece un juego en 2D aunque en realidad está dentro de un entorno en 3D. Pero al final, dependiendo de cómo colocas la cámara y esto, es que lo ves de nuevo todo así como muy alineado, ¿no? muy, muy efecto 2D también. Y para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo y porque de otra manera sería imposible recorrer toda la historia de, de Shigeru Miyamoto, eh, comentamos en el 88 de Legend of Zelda el, el Ocarina of Time, ¿vale? De nuevo, la, eh, Miyamoto aquí quería hacer una perspectiva en primera persona, pero por problemas no se llegaba a, a, a entender alguna parte del, del juego en, este, en, esta, en esta perspectiva y al final decidieron volver a cambiar a un sistema en tercera persona eh, qué recuerdos tienes de este juego Saturnino Enrique bueno yo tengo aquí primero tengo que comentar un tweet porque Venga. es bastante la importancia que lo agradecemos teniendo, bastante ¿no? es de Fernando Mosquera dice increíble vuestro trabajo no me pierdo ni un podcast por fin os pillo en directo un abrazo enorme desde Texas, USA. Wow. De un gracias. español buscándole esa vida. Wow. Uh, buscándosela. Pues nada, un saludo desde aquí. Desde la isla de Palma de Mallorca. Desde la isla de Mallorca. Desde Palma en concreto, desde los mega estudios del podcast. Desde Workice. Y que muchas gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos y por estas horas que debe ser ahí ahora mismo. Se acaba de despertar. ¿no? Pobrecillo. Se acaba de despertar y nos está viendo. Y que vaya bien en está USA. Está desayunando con nosotros, seguramente. Bueno, mucha suerte, compañero. A ver si nos vemos un día. Bueno, vamos a ir terminando. Eh, yo me gustaría resaltar algunas cosas de, del trabajo de Siguero Miyamoto. Eh, y una es la, un poco eh, cómo nacen todos sus juegos. ¿no? Al final, todos sus juegos nacen de, de su propia experiencia. Eh, tanto es así, por ejemplo, que posteriormente luego haría Nintendox, el, el simulador este de tenor de perro. ¿Sabéis por qué hizo ese juego? Porque, Sorpréndanos. Porque él mismo tuvo que empezar a adiestrar a su perro. Entonces, esa, esa experiencia le hizo pensar que en realidad lo que estaba haciendo era aprender una serie de cosas que fácilmente se podían trasladar a un videojuego y tener una experiencia muy similar. Luego hizo el Wi-Fi. El Wi-Fi lo hizo porque dejó de fumar y empezó a pensar en cuidarse el mismo y tanto pesarse y tanto pensar en, en, en su aspecto físico al final eh, y en su salud. Al final pensó, todo esto que estoy haciendo también es trasladable a un videojuego. De ahí nació... El Wi-Fi. Al final, lo que ha sucedido es que a Miyamoto le han prohibido, le obligan a no hablar de sus hobbies, porque es la única manera de que la competencia no sepa cuál va a ser el siguiente lanzamiento de Miyamoto. Eh, una curiosidad también de, de sus hijos. Uno de sus hijos le pidió una vez una PlayStation y Miyamoto le dijo que no, que él no consideraba que, que su hijo necesitase esa consola. No sé, qué, no sé qué pasaría si le pidiese una Sega Saturn. Que hubiera dicho que sí, por supuesto, hombre. O, o una Dreamcast, porque aquí, por ejemplo, Adrián Fernández dice a Saturnino, ¿qué sabes de la Dreamcast 2? ¿De la Dreamcast 2? Bueno, pues eh, que se empezó a hacer algunas cositas, se empezó a hacer una tabla de hardware a ver cómo podría ser, pero faltó el dinero, o sea, faltó la inversión. Uh, Guillem nos dice Ocarina of Time y el Templo del Agua, aún tengo pesadillas. A, a mí me gustaría aprovechar una cosa, ya que tenemos tan, la gente que está escribiéndonos tanto esta vez en el, en el chat de YouTube, para, para ir cerrando, si alguien quiere decirnos alguna cosa eh, sobre Siguero Miyamoto, sobre su trayectoria, alguno de sus videojuegos, algo que quiera que hagamos referencia aquí, que nos hayamos dejado, ahora es el momento, si queréis dejarnos yo por ahí algo, algún mensaje, lo, nos hacemos eco aquí dentro. Yo quiero decir algo. Sí, venga. A si, dispare. si cuando me vengáis a buscar a Zulo. Eh, si me podíais traer a una chica que ya la, la mía la tengo muy hastiada. Porque es, un, es una toalla con un guante de late. <laughs> y yo la tengo un poco hastiada. Estoy un poco aburrido de ella y ella también de mí. A veces me, me discutimos y se va durante días, no sé a dónde. Ahora hacen uh, un, unas muñecas preciosas. Debería usted salir al exterior y conocerlas en persona. Vale, dime por dónde. Usted sabrá dónde está. ¿Dónde está Suzulo? No lo sé. Yo lo que sí sé es lo que le voy a llevar. Le voy a llevar una Wii U. Una Wii no Wii U sé es... lo que va a hacer con sí, ella. Pero ¿Tú se la quieres llevar en plan. Eh... Para que se joda. Mm, directamente. Es o como sea, una venganza. Le voy a llevar una Wii U. No solo la Wii U, sino ese, ese mando que es tan enorme. Que casi casi es un tablet que no hace falta. Nintendo, por favor, si quieres vender alguna consola, coge ese mando, vete a una gasolinera, un litro de gasolina y se lo echas encima con un buen mechero. Y así va a vender la consola. Gasolina, y ya, bueno, pues de lo que sea, de alcohol, lo que queráis. Colonia. Por favor, si queréis vender algo, coged ese mando y tiradlo. Nintendo, ya. os lo pido, por favor, si ya. no queréis desa desaparecer y si no, pues... Seguir como seguís. Lo sí, dice alguien igual. que se llama Saturnino, eh, fan aférrimo a de SEGA. Sí, pero no tan malo como para decir, bueno, pues mira, que desaparezcan. No, siempre le han dado vidilla, eran nuestros rivales y quieras que no, pues... Y, so, y todavía hacen consolas, cosas que SEGA ya no hace. Bueno, Guillén dice uh, a Adrián Fernández, le contesta y dice... La Dreamcast 2 es y ha sido siempre un fake. Uh, Roberto también nos pregunta... ¿Creéis que Miyamoto en la actualidad será capaz de crear una nueva IP? ¿O ya, o ya prefiere que lo lleven en coche a, a, a su casa? Dicho de otro modo, ¿le faltan ideas? ¿O sea, que dicho, por ideas? Él, dicho, dicho por él, eh, hay muchísimas cosas que quiere hacer y cada consola nueva para él es, un, es una puerta a un montón de posibilidades. Con lo cual, eh, creo que el, su problema no es que esté falto de ideas. Su problema sí es cierto que en algún momento, y lo comentaba en una entrevista ya está viendo cómo muchos compañeros suyos están eh, dejando su puesto y él está pensando en que tarde o temprano le va a tocar hacer lo mismo. Entonces, sumió es el que comentábamos eh, aquí en este podcast, el, el poderse marchar de Nintendo sin que aquello sea suponga por pues, mucho más que eso, ¿no? la, la pérdida de, de, de uno de los mejores de las mejores figuras o más importantes que ha tenido Nintendo, pero no que suponga el, el final de una empresa como Nintendo. Quizás no sea el final, pero será algo parecido a cuando Steve Jobs faltó. O sea, Apple sí continúa, por supuesto, tiene muy buenos desarrolladores, muy buena gente que está ahí las 24 horas desarrollando, pero la empresa se ha quedado sin su icono. O sea, no solo era la manzanita, era Steve Jobs. Y sin Steve Jobs... Apple está coja. O sea, bueno, ya pero puede... este, está tan metida en el mercado que no creo que desaparezca, sí, 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 a, no. así sin más. No va a desaparecer, pero es como hablar de un coche que tenga estilo, por ejemplo, los coches americanos en los años 60, un Chevrolet Bel Air del 57 y un coche actual. Sí, los coches actuales están muy bien, pero un coche vintage, pues la verdad es que no tiene punto de comparación, es una obra de arte. Los demás pues simplemente son coeficiente aerodinámico. Estamos hablando de coches. Sí. Ah, vale. Coeficiente aerodinámico y poco más. Y una repetición de las mismas cuatro ruedas. Mm, hace falta alguien ahí. Miyamoto lo es de Nintendo, Steve Jobs lo era de Apple. Sega no lo necesitaba porque tenía su Steam. Pero cuando Miyamoto falte, ahí ya. No se sabe. Hay un abismo que es demasiado grande. No sé si lo conseguirán. Veremos. Y la indigente. música al final. Eh, Embajadores dice que le demos una alemanita. Que le traigamos una alema... ah, alemanita. Alemanita. Empajadores también dice por ahí que es una pena que los hijos de Miyamoto no sigan sus pasos. Dice que uno de ellos eh, ser quiere ser surfista. Papá, quiero ser surfista. Bueno, está bien, ¿no? no podía los ser. Los padres de Miyamoto no estaban muy contentos con la idea al principio. Decían que trabajaba en Nintendo en... ...incluso lo llegaban a ocultar entre sus amigos... ...porque su hijo en el fondo trabajaba para una empresa... ...que de alguna manera hacía que los niños dejasen de estudiar... ...para pasarse todo el día jugando... ...al final ahora sí están súper orgullosos... ...de que si de quieres un villamoto entrase en Nintendo... ...y, y te haya terminado siendo lo que es... ...pero al principio no estaba muy de acuerdo con eso... ...no era muy honorable... ...las hacia los vecinos... ...menos mal que está cambiado eh... ...bueno, sí... Poco a poco va cambiando. Allí, pues las cosas. Di algo son... bueno del señor Miyamoto antes de que nos marchemos. No dejes este podcast así. Algo bueno de mi miyamoto. Bueno. Mm, Gracias a él. Que le deseo salud. <laughs> Enrique, <laughs> ¿qué más puede decir? Enrique, podemos decir de este hombre para despedirnos? Necesario, yo diría que, que Miyamoto En la historia de los, de los videojuegos Ha sido necesario Yo me gustaría que mucha gente se inspire en él Para que cuando este señor no esté Haya muchos Shigeru Miyamotos en el mundo mm. Nos vemos en el próximo episodio Ingi. Señor Indigente, ¿va a estar usted también? Se nos ha cortado Se nos me ha perdido. Indigente bueno, muchas gracias por estar en este otro episodio. Nos vemos el mes que viene con nuestros problemas y nuestras dificultades, como cada mes para conseguir estar aquí delante de vosotros, pero lo sentimos, no nos cansamos y siempre vamos a, a estar aquí molestándoos el último sábado o domingo de cada mes. Hasta la próxima. ¿Hola? ¿Estáis ahí todavía? Me siento muy solo. ¿Eco? 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 ¿Hay alguien ahí?